Entonces, vamos a realizar el ejercicio de trabajo de formulario en Django con la conexión a base de datos. Y vamos a partir creando el proyecto. Start Project. Le vamos a poner Demo Model Forms. Después vamos a crear la aplicación. Le vamos a llamar main app y vamos a crear el directorio templates y vamos a crear el directorio estático. Acá deberíamos aprovechar de instalar pip install el PyMySQL. Bueno, acá yo ya tengo instalado eso y el MySQL Connect, que son las dos librerías que estamos utilizando. Y estamos. Entonces, dentro del proyecto vamos a necesitar también una base de datos. Y acá voy a crear una nueva base de datos, Django Forms. Esa base de datos por el momento está vacía. Y eso es lo que necesitamos hacer por fuera del sistema: instalar las librerías y colocar la base de datos. Tenemos el proyecto y dentro del proyecto vamos a partir con la configuración. Tenemos el directorio base, vamos a hacer el directorio de los templates. OS punto path punto join el directorio base y la carpeta templates y después lo mismo con la carpeta static. Luego vamos a configurar la aplicación. Main app, seguimos bajando los templates, templates dir, seguimos bajando la base de datos. Acá tenemos que configurar el PyMySQL y después PyMySQL.install más MySQLDB. Cambiamos el motor de base de datos a MySQL. El nombre de la base de datos le pusimos Django Forms. El usuario es root. Y el password, creo que acá es pass. Probablemente en su equipo sea sin contraseña, que es lo que usa el chat. Luego el idioma lo cambiamos a español y en static files dirs static dir. Y ahí tenemos toda la configuración del proyecto. Ahora podríamos lanzar esto, Python manage run server. Ya, y ahí tenemos el proyecto base. Nosotros lo que queremos hacer es poder desplegar un formulario, pero ahora basado en un modelo. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es el modelo que queremos definir. Entonces vamos a ir al Models y vamos a crear el modelo que queremos utilizar. Vamos a hacer una clase, el modelo vamos a trabajar con proyectos, entonces era proyecto.
y esto va a importar de models.model. Y va a tener ciertos atributos, va a tener una fecha de inicio, va a tener una fecha de término, va a tener el nombre del proyecto, va a tener el responsable del proyecto y vamos a tener la prioridad. Esos van a ser los atributos que necesitamos. La fecha de inicio va a ser un date field. Para que sea fecha. En la fecha de término también. El nombre va a ser un char field y el de tamaño máximo 50. El responsable también. Y la prioridad va a ser un integer field, un positive integer field, para que sea positivo y sean puros números. Y de ahí le podemos poner un rango si queremos, pero para que tengamos una prioridad. Con eso tenemos el modelo que vamos a trabajar. Y una vez que tenemos el modelo, ahora podemos crear nuestra base de datos. Entonces, nos vamos a la consola. Python Manage Make Migrations. Va a crear la migración inicial. La podemos revisar. Asegurarnos que tengamos todos los atributos, el ID, la fecha de inicio, la fecha de término, el nombre, el responsable y la prioridad. Estamos todo ok. Y una vez que está todo ok, migramos. Migrar. Ahí vamos a tener la migración completa y deberíamos revisar la base de datos, que ahora debería tener las tablas creadas. Entonces ahora tenemos ahí las tablas que se crearon, el grupo, los permisos, todas las de administración y el proyecto. Entonces tenemos ahora el servidor, tengo que volverlo a lanzar, run server. Vamos a ir a la página de administración. Tenemos que crear un usuario para nuestra página de administración. Esto era en la parte de este. Créate super user. Créate super user. Admin. Correo electrónico. El password, secret, el password de nuevo, secret, el password es muy malo, ¿deseo usarlo? Sí. Y ahora sí ya tenemos corriendo el servidor y deberíamos poder entrar acá, admin, secret. Ya estamos en la parte de administración. Una vez en la parte de administración, tenemos que agregar el contenido nuevo, que en el fondo va a ser el proyecto. Acá todavía no hemos hecho nada de formulario, todo esto es lo mismo que habíamos hecho en la parte anterior. Entonces, en admin.site.register admin.site le vamos a pasar el proyecto. Y el proyecto no lo está importando de la aplicación principal, punto .models, vamos a importar el proyecto. Ahora deberíamos tener el proyecto agregado, pero ese proyecto todavía no nos aparece la información, va a aparecer como objeto. Entonces tenemos que agregar los atributos del proyecto que queramos mostrar. Entonces vamos a generar otra clase, normalmente el mismo nombre del modelo junto a la palabra admin. Admin.modelAdmin y esto va a tener el listado de atributos. ListDisplay, no quiero eso. Quiero que salga el nombre del proyecto
la fecha de inicio, la fecha de término y el responsable. Entonces ahora sí deberíamos tener la página de administración y deberíamos poder añadir proyectos. Entonces no voy a añadir proyectos todavía para que podamos trabajar la interfaz. Creo que prioridad igual todavía, ¿no? Si queremos, sí, podríamos agregarla acá. Prioridad. Normalmente no es necesario agregar todos los atributos porque no son los que queremos que se vean en la tabla. Si yo entro al detalle voy a ver todos los atributos igual. Pero a veces cuando tenemos muchos atributos en la tabla no es necesario ponerlos todos, sino que ponemos los principales solamente. Tenemos el proyecto y ahora vamos a empezar a trabajar con nuestro modelo. Entonces, vamos a hacer una vista. Primero vamos a hacer una vista que va a ser como el home de nuestro proyecto, que en este caso lo único que va a tener va a ser el listado de proyectos. Entonces vamos a hacer una lista index va a recibir un request, vamos a tener data que va a estar vacía y vamos a retornar un render que retorna el request, que retorna un template y le pasamos por parámetro esa data. Para que esto funcione, tenemos que agregarlo también a las URL. Y acá tenemos que agregar la ruta. Entonces, en el vacío vamos a tener from main app import views y de esta vista vamos a sacar el index. Y lo tercero que necesitamos es un template. Entonces nos vamos a ir a la carpeta templates, vamos a crear un archivo index.html y acá con la extensión de Bootstrap BS5 me completa un Bootstrap genérico. Y en el encabezado vamos a agregar un alert que sea de info y que diga listado de proyectos. Entonces con eso ahora deberíamos tener en la página web, ver el sitio, el listado de proyectos. Le voy a agregar acá una clase container y un margen arriba. Ya, ahí tenemos el listado de proyectos. Ahora deberíamos listar acá todos los proyectos que tenemos en el sistema. Entonces, para listar los proyectos, nos vamos de nuevo a la vista, sacamos los proyectos, proyecto, tenemos que from mainapp.models import proyecto. Proyecto.objects.all. Voy a traer todos los proyectos. Y eso lo pasamos como datos a la interfaz. Y en el template, ahora acá yo quiero mostrar todos los proyectos que tengo. Entonces vamos a hacer un if. Si es que hay proyectos, acá tenemos que mostrar los proyectos. Y si es que no hay proyectos, no hay. Ahí escribí mal, proyectos. Entonces, si hay proyectos, hay que mostrar los proyectos y en caso contrario, no hay proyectos. Entonces ahora debería salir, no hay proyectos. Vamos a cambiar esto a un alert
que sea de warning y que diga no se encuentran proyectos en el sistema. Y el texto centrado. Y ya que estamos acá, vamos a agregarle un footer. Viene acá 2022. Y ya. Entonces tenemos eso, tenemos el proyecto, el título lo vamos a agregar un poco más grande. Display 3 puede ser. Y también text center. Ahí no tenemos proyecto en el sistema. Vamos a agregar ahora un proyecto. Entonces, para agregar proyecto, vamos a ir a administración. Vamos a añadir un proyecto. Un proyecto que parte hoy día y que termine el día 30. Se va a llamar proyecto 1, responsable y prioridad 1. Vamos a añadir un segundo. También desde hoy día hasta el 30, proyecto 2, responsable el Guille y prioridad 2. Tenemos dos proyectos. Si se fijan acá me salen como objeto 1 y objeto 2. Entonces tenemos que ir al admin y al registrar el proyecto, aparte de registrar el proyecto, tendríamos que registrar el proyecto admin. Con eso le vamos a mandar el listado de elementos que queremos desplegar. Y ahora sí nos va a mostrar todos los elementos. Entonces tenemos ahora dos proyectos en sistema. Y si yo voy a mi sitio, ahora me va a salir mostrar los proyectos. Porque ahora sí tengo proyectos en el sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es eso. Mostrar los proyectos. Entonces, acá tenemos el else. Vamos a ordenar un poquito esto. Vamos a agregar una tabla. Acá vamos a mostrar el nombre del proyecto, la fecha de inicio, la fecha de término, responsable y la prioridad. Tenemos 5 elementos. Y en el body lo que vamos a hacer es iterar nuestro listado de proyectos. Entonces, para cada uno de los proyectos que vienen en del listado, los vamos a mostrar en pantalla. Entonces, le vamos a llamar P en proyectos. Y acá vamos a mostrar la fila y los elementos, que acá sería el p.nombre. Son 5. Después tenemos la fecha de inicio. Después tenemos la fecha de término. Después tenemos el responsable. Y la prioridad. Entonces, con esto ahora deberíamos tener los proyectos en pantalla. Ya. Hasta acá no hay nada nuevo. O sea, agregamos la base de datos, agregamos el modelo, agregamos un par de proyectos, configuramos el administrador y mostramos los proyectos por pantalla. Ahora vamos a empezar a aplicar el formulario. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer un formulario acá si es que tenemos el admin para agregar proyectos? En realidad, para el objeto de agregar proyectos, da lo mismo. El admin nos sirve. Pero muchas veces nosotros vamos a tener que hacer formularios porque vamos a tener que tener una interfaz para
los clientes o no los administradores o los usuarios de la página y otra interfaz que va a ser la administración, que va a ser la que usemos para administrar la página. Entonces vamos a tener que hacer estos formularios que no necesariamente van a ser para poder hacer lo mismo que el admin. Acá vamos a hacer el mismo ejemplo que es agregar proyectos para simplificarlo, pero yo puedo tener un formulario, por ejemplo, para solicitar un proyecto, para poder ir haciendo avances sobre el proyecto, agregando la información o una bitácora, lo que sea. Entonces vamos a necesitar hacer formularios personalizados. El admin nos facilita mucho la pega con los CRUD. Cuando yo quiero agregar, eliminar, modificar, eliminar algo del modelo de la base de datos. Pero acá, si bien es cierto, también lo podemos utilizar para un CRUD, que es lo que normalmente uno hace, también lo podemos utilizar para lo que nosotros queramos. O sea, el formulario podemos agregar cualquier cosa y asignárselo a un model y ocupar un formulario personalizado. Entonces vamos a partir agregándole un botón. Vamos a agregar un botón. Agregar proyecto. Le voy a dar un margen al pie de página. No, este no es el pie de página. Este es el pie de página. Entonces, el agregar proyecto. Vamos a poder agregar un proyecto nuevo. Y tenemos que darle una ruta. Entonces vamos a mandar esto a proyecto slash add. Puede ser cualquier ruta que ustedes quieran. Normalmente uno va dando la ruta de acuerdo a los modelos y pone el nombre modelo slash y lo que quiero hacer con el modelo. Agregar, eliminar, modificar, contar, imprimir, lo que sea. Para que quede como más ordenado solamente. Y con esa ruta, slash proyectos, slash add, si la saco ahora obviamente me va a salir un error porque no tenemos creada la ruta, vamos a crear una segunda vista. Entonces, esta vista nos va a permitir a nosotros agregar un proyecto. También vamos a recibir un request. También vamos a tener un data. Y vamos a retornar un render con el request. Con un archivo que puede ser este es proyectos add, por ejemplo, .html. Y el data. Y la URL. Vamos a agregar la ruta que sería proyectos slash add y acá vamos a retornar agregar proyecto. Voy a copiar y pegar para un nuevo template proyectos add.html. Y en este proyectos add voy a sacar este listado. Y esto sería agregar proyecto. Y el botón que teníamos lo voy a hacer que me devuelva a la raíz. Cancelar. Lo vamos a dejar de color rojo. Entonces, si agrego proyecto, que yo lo borré, no borré el else. Este. Ahí sí, tenemos agregar proyecto, puedo cancelar y puedo volver al listado proyecto o agregar un proyecto nuevo. Ya, ahora viene el formulario. Entonces, tenemos que, en esta página de agregar un proyecto, tenemos que tener un formulario para poder agregar un proyecto nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este formulario. Vamos a crear un archivo nuevo en el main app y le vamos a llamar forms.py. Este archivo forms.py lo que vamos a hacer es poder definir cómo hacer el formulario. Y podemos hacerlo manual, como lo habíamos hecho en las clases anteriores, pero ahora lo vamos a hacer automático, que pesque todos los datos del model y los incorpore al formulario. Entonces, necesitamos primero crear la clase. Entonces la clase va a ser form.py.
proyecto, y esto va a extender de forms.modelForm, form.modelForm, que me expandió acá. Ah, si no quiero tanto. Model form. Voy a hacer el import from Django. Import forms. Y en esta clase vamos a definir una subclase meta, que lo que nos va a decir es cuál va a ser el modelo que nosotros queremos ocupar. En este caso el modelo va a ser el proyecto. Y este también tenemos que importarlo. Entonces, mainapp.models import proyecto. Entonces le decimos que este form va a ser igual que un proyecto. ¿Y qué atributos queremos? Y acá le decimos que queremos guión, guión bajo, todos. Entonces le digo que todos los atributos que estén en el modelo ahora aparezcan acá en el formulario. Con eso, esto va a revisar models y va a poner un atributo para la fecha inicio, la fecha término, el nombre, responsable y la prioridad. Eso también lo va a hacer automático. Entonces tenemos el formulario. Ahora tenemos que generar ese formulario y pasarlo a la interfaz. Entonces volvemos a la vista. En el index, acá no necesitamos formulario, en agregar proyecto, vamos a hacer el formulario. Y ese formulario que nosotros hagamos ahí, lo que tenemos que hacer es poder entregárselo al template. Entonces vamos a crear el formulario. Formulario es igual a form proyecto. Y esto, si no lo autocompleta, lo agregamos de forma manual. mainapp.forms import form proyecto. Entonces ahí tengo un formulario. Ese formulario lo vamos a pasar a la interfaz y en la interfaz va a llegar el formulario completo. Entonces nos vamos a ir a proyectos ADD y acá es donde yo tengo que desplegar este formulario. ¿Qué cosas tenemos que hacer de forma manual? Agregar la etiqueta del form. Esta etiqueta tiene que tener el method, que es como yo voy a mandar la información, y eso dijimos que podría ser get o podría ser post en este caso. Hay algunos otros, pero los principales es get y post. Segundo, tengo que tener el botón para enviar, que es el submit. Entonces este submit va a ser agregar. Y voy a dejar el botón cancelar acá arriba también. Entonces tenemos cancelar y agregar. Y esto le voy a decir que flote al final, float end. Y ahí va a estar un poco más ordenado. Entonces esto va a ser agregar proyecto. Y ahora tenemos que desplegar el formulario. Si nosotros, primero que todo, llegamos y agregamos el proyecto así, tal cual, me va a salir un error 403. Y eso es porque, recuerden que tenemos que asegurarnos de protegernos contra el CSRF, que es Cross-Site Reference Forge. Entonces, Request Forge. Entonces, cuando nosotros tenemos el error este, acá mismo nos dice, en el template tenemos que incluir esa etiqueta, que es el token de seguridad. Entonces eso es lo otro que tenemos que incluir nosotros manualmente. Una vez que nosotros tengamos eso ya incorporado, yo voy a poder apretar el botón agregar proyecto, ya no me va a salir el error, pero obviamente todavía no hace nada porque no hemos hecho nada. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora podemos agregar nuestro formulario. Entonces agregamos form punto, y cómo quiero desplegarlo. Teníamos como párrafo, como div, como listado o como table. Table. Teníamos cualquiera de esas opciones. Lo voy a dejar como párrafo.
y ahí vamos a tener el formulario automático. El form fue a buscar todos los elementos del model, generó el formulario y lo dejó acá. Por defecto, todos estos atributos son obligatorios. Si yo le pongo agregar proyecto, me va a reclamar ahí que no ha agregado el proyecto. Entonces vamos a necesitar agregar estos elementos. Cuando nosotros mandemos el formulario, va a llegar de nuevo a la vista, al mismo método. Pero ahora nosotros deberíamos preguntar si es que el método viene ahora por post. Cuando yo llego la primera vez, no voy a llegar con post porque no he llenado nada el formulario. Pero cuando yo ponga enviar o agregar proyecto, va a llegar toda la información ahí. Entonces lo que preguntamos es si es que el request.method es igual a post. Siempre le pongo paréntesis a los if. Si es que es post, significa que quiero guardar. Entonces, cuando quiero guardar los datos del formulario, voy a volver a crear el formulario. Pero esta vez le voy a pasar por parámetro todo lo que viene en el request dentro del post, dentro de lo que yo ingresé. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa línea con esa línea? Que acá yo solamente quiero el formulario vacío. Y acá yo al mismo formulario le voy a dar por parámetro todo lo que yo escribí en el formulario. Entonces ese formulario va a estar lleno, va a estar completo. Una vez que tengo ese formulario completo, pregunto si es que el form es válido. El formulario automáticamente va a realizar las validaciones necesarias y me va a decir si es que el formulario es válido o no. Y si es que el formulario es válido, guardamos. Y eso va a guardar toda la información al tiro a la base de datos. Y una vez que guardemos, podemos retornar a alguna página. En este caso puedo retornar al index y mandar nuevamente el request. Entonces con esto voy a volver a ejecutar este método. Este método va a traer los proyectos, los va a mandar como parámetro y va a mostrar el index HTML. Entonces una vez que yo guarde, voy a volver al índice. Entonces vamos a agregar los datos, 20, 22, 11, 10, 24. No sé cómo está el formato acá de fecha, pero vamos a probar. Este sería proyecto nuevo, responsable por prioridad 3. Guardar. Entonces ahí está el proyecto nuevo que acabamos de guardar con la fecha, la otra fecha, el responsable y la prioridad. Entonces automáticamente nosotros le mandamos todo el formulario, creamos un form ahora con los datos que vienen del formulario, el form se va a validar automáticamente y si es que está todo bien, se va a guardar a la base de datos. Entonces no tenemos que preocuparnos más. Entonces tenemos el listado. Vamos a hacer ahora el editar y el eliminar. Nos vamos a ir de nuevo al listado de proyectos. NBSP. Ahí voy a dejar una columna en blanco y voy a agregar una nueva columna acá. Voy a mostrar el ID. Ya. Y acá lo que vamos a hacer es agregar dos botones. Para cada una de estas filas, vamos a agregar un botón y un segundo botón. El primer botón va a ser editar, el segundo botón va a ser eliminar. El editar va a ser celeste, el eliminar va a ser rojo. Y vamos a ponerle un icono. Podemos utilizar los iconos de Bootstrap o cualquier librería de iconos que tengan. Vamos a copiar el CDN y agregarlo al encabezado. Y vamos a buscar algún icono. Edit. Por ejemplo, el lápiz.
Y vamos a buscar un icono para eliminar. Y podemos usar, por ejemplo, el tarro de basura. Entonces ahora deberíamos tener los iconos. Y voy a hacer los botones un poco más chicos. BTN Small. Y voy a agregarle a la tabla table stripped. No, joder. Ya, y ahí puedo ver en qué fila estoy. Entonces, a cada uno de estos proyectos le agregamos dos botones: un botón editar y un botón eliminar, que por el momento no hacen nada. Vamos a partir por eliminar, que es más sencillo. Entonces antes teníamos una ruta a proyectos ADD para agregar. Entonces ahora al que quiero eliminar le vamos a poner una nueva ruta, pero va a ser proyectos delete. Y acá tengo que decirle cuál es el proyecto que quiero eliminar. Y para eso le podemos pasar el ID del proyecto. Entonces p.id. Entonces la ruta completa, si yo quiero eliminar un proyecto, va a ser proyectos slash delete slash 3 en este caso, que es el ID del proyecto que quiero eliminar. Entonces eso lo vamos a agregar primero a la vista. Vamos a agregar un método def eliminar proyecto. Acá necesito el request, pero también necesito el ID del proyecto que quiero eliminar. Y en el URL vamos a tener proyectos, ahora es delete, y acá va el ID. Pero como esto es un parámetro, yo tengo que decirle que ahí va a ir una variable. Entonces esa variable nosotros la recibimos con el tipo de datos, integer, y el nombre, ID. Entonces yo le digo que va a ir proyectos, después la palabra delete, y después va a ir un número. Y ese número, con ese nombre ID, va a ir a parar a la vista ahí, como en ese parámetro, ID. Y esto, en vez de agregar proyecto, va a ser eliminar proyecto. Entonces, cuando yo llame a proyectos de slash 3, va a ir a eliminar proyecto y va a llegar en eliminar proyecto ahí el número 3. Por lo tanto, ahora que sabemos qué proyecto queremos eliminar, lo buscamos, objects, get, que el ID del proyecto sea igual a mi variable ID que viene por parámetro, y ese proyecto le hacemos punto delete, y con eso lo eliminamos. Y una vez que lo eliminemos, nos volvemos a ir al index. El index va a listar todos los proyectos y los va a mostrar en pantalla. Entonces vamos a refrescar, voy a eliminar y ahí lo va a eliminar del listado. Mandamos el ID, vamos a buscar el objeto a la base de datos, le decimos delete, lo elimina la base de datos y volvemos a mostrar el listado. Ahí no hay nada de formulario metido, solamente el link. Y para editar un proyecto, vamos a hacer un proceso similar. En el listado de proyectos vamos a agregar ahora la misma ruta, pero en vez de delete le vamos a poner edit, proyectos, edit y el ID. Nos vamos a ir a la vista. Voy a copiar el agregar proyecto y a este le vamos a llamar modificar proyecto. Voy a recibir el request y también voy a recibir un ID. Y en la ruta voy a copiar y pegar. Este ahora va a ser edit. También va a recibir un entero. Y esto va a llamar a modificar proyecto. Entonces agregamos la ruta nueva. Agregamos la vista nueva. Y en la vista vamos a tener una pequeña diferencia.
Yo voy a llegar con un ID. Por lo tanto, al igual que en el eliminar, voy a buscar el proyecto que quiero modificar. ¿Sí? Segundo, cuando yo creo el formulario, en vez de crear el formulario vacío, ahora le voy a decir que ese formulario lo llene con esta instancia que acabo de buscar acá, que le puse P. Entonces, este formulario ya no va a llegar vacío, sino que va a llegar con los datos de la base de datos. Ignoremos este mientras tanto. Me voy a saltar acá, voy a mandar el formulario a pantalla y voy a usar el mismo template que usé para agregar, porque no necesito más que eso. Entonces ahora voy a devolver. Voy a editar el 2 y voy a llegar al mismo formulario, pero ahora viene precargado con todos los datos del proyecto 2. En este caso, proyecto 2. ¿Y por qué viene precargado? Porque yo fui a buscar el proyecto 2 y se lo pasé como parámetro al formulario. ¿Qué pasa si yo llego y guardo ahora? Si yo, por ejemplo, voy a modificar esto, proyecto 2, y le voy a poner proyecto 22. Y le pongo guardar. Me lo duplicó. ¿Sí? El proyecto 2 sigue estando proyecto 2, pero ahora además guardó un proyecto 22. ¿Por qué lo duplicó? Porque en el modificar proyecto, fui a buscar el formulario, le pasé lo que tenía y lo guardé. Entonces, el formulario lo que hizo fue pescar el objeto, cargó el objeto y lo guardó a la base de datos. Entonces, para yo decirle que no lo guarde, sino que lo modifique, además de pasarle el post, tengo que pasarle de nuevo la instancia. Entonces, yo le voy a pasar lo que está en el formulario y le voy a pasar el objeto original. Entonces el form lo que va a hacer es pescar el objeto original, cargarle los datos al formulario, pero como eso ya tiene un ID precargado, porque ya está en la base de datos, en vez de volverlo a guardar como un dato nuevo, lo va a guardar en el ID que ya existía. Entonces con eso lo que va a hacer es sobreescribir o hacer un update en la base de datos en vez de hacer un insert. Entonces voy a volver a cargar esto. Listado de proyectos, ahí. Voy a editar el 2 y ahora le voy a poner 222. Y ahí sí lo está editando como corresponde. El único detalle, a lo mejor, de poder reutilizar el mismo template es que acá dice agregar proyecto. ¿Sí? Entonces, una alternativa sería darle eso como parámetro. Por ejemplo, yo podría decir dentro de los datas. No sé, botón actualizar, y en el de guardar, botón guardar. Entonces ese texto botón se lo podríamos pasar por parámetro y utilizarlo acá. Entonces, si es que llego desde el actualizar, ahí va a decir actualizar. Y si es que llego desde el agregar proyecto, ahí va a decir guardar. Entonces, ahí reutilizamos el template, pero actualizamos el texto de acuerdo a lo que queramos mostrar. Y ahí tenemos las funcionalidades completas. Podemos agregar un proyecto nuevo, podemos editar un proyecto nuevo, podemos listar los proyectos y podemos eliminar los proyectos. Entonces, a nivel de interfaz, lo único que nosotros tenemos que preocuparnos del formulario es definir el formulario, ponerle el token de seguridad, desplegar nuestro formulario y agregarle un botón para que guarde. Todo el resto de la interfaz lo maneja el formulario. En el lado del formulario, acá nosotros lo definimos lo más básico posible. Le dijimos pesque todo lo del modelo y ocúpelo. Pero también lo podemos hacer de forma personalizada, como lo habíamos visto en el otro ejemplo. Que yo agregue los atributos manualmente. Yo les puedo agregar las clases, le puedo agregar cambiar los modelos, cambiar los widgets, que son como el tipo de input que utiliza, etc. Y en las vistas, vamos a tener una vista que muestre todos los proyectos. Vamos a tener una vista que nos permita eliminar un proyecto. Recibiendo el ID, voy a buscar el proyecto, lo elimino y me devuelvo al listado de proyectos.
voy a tener una que agregue el proyecto, que va a crear un formulario vacío, sin parámetros, y lo va a mostrar. Y cuando lleguen los datos del formulario, lo que va a hacer es va a cargar ese formulario con esos datos y lo va a guardar. Eso va a generar un elemento nuevo. Y el modificar es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que yo voy a recibir el ID del proyecto que quiero modificar, lo voy a ir a buscar a la base de datos, acá. Una vez que lo tenga, voy a crear el formulario, pero lo voy a crear precargado, con los datos que están de ese objeto. Y lo voy a mandar a la pantalla. Y cuando yo guarde, para que no escriba un documento nuevo y sobrescriba el documento que ya teníamos, tengo que pasarle como segundo parámetro, primer parámetro, la información del formulario, y segundo parámetro, el objeto original. De ahí va a sacar el ID y va a hacer un update en vez de un insert al momento de guardar. Y a nivel de la interfaz, lo único que agregamos en los listados son las rutas, una ruta para poder editar el proyecto y eliminar el proyecto, en donde pasamos los ID del proyecto para poder identificarlo. Entonces, con eso tenemos el ejemplo completo con listado, editar, eliminar y agregar formulario.